Hola, de nuevo. Hola, profe. ¿En el balcón? ¿Cómo, mami? ¿En el Hola, balcón? Mati. Profe, ¿tienes No. el micrófono apagado? Hola, solas. Tamara ya entró. Tamara. Buenos días, profe. Nena, ¿tú dónde quedaste al fin? ¿Sí alcanzaste a terminar lo de sociales o no? No, señora profe, ¿qué antepasados por? No alcancé a copiar, profe. Bueno, termina acá mientras están entrando sus compañeros. Uy, ¿qué pasó con los compañeros? ¿Por qué, profe, no ha entrado? ¿No han entrado? No, porque hay Muy nomás poquitos. seis. Hay muy poquitos. Bueno, Tamara, aprovecha Profe, y dale, termina ese pedazo. de pronto se quedaron en el recreo. No, pero ya pasó. Ya pasó la media horita. Y ahorita nos alistamos entonces con biología, ¿listo? Juan Pablo. Señora. Hola, Juan Piz, ¿dónde quedaste tú? Tú no alcanzaste a terminar, querido, lo de sociales, ¿cierto? Ya voy en colonizadores. Bueno, termina rápido mientras entran los compañeros, por favor, ¿listo?
Buenos días, profe. Hola, Samantha. Pregunta, hoy vamos a hacer cuaderno de biología. Sí, mi amor. ¿Sí? Sí, señora. 15. Entonces, en biología, ¿qué vamos a hacer? Cuaderno también, cuaderno. Cuaderno tres. Hola, Valerie, ¿tú alcanzaste a acabar? ¿Sí, todo? Listo. ¿Listo, Juan Pablo? ¿Acabaste? Tamara, ¿dónde vas? Profe, yo ya tengo los indígenas. Bueno, dale pues. ¿Podemos hacer origami? ¿Terminemos esto? ¿Esto podemos hacer origamis? No, ahorita no vamos a hacer origami. La profe de inglés nos dijo que sí, pero... Profe, mira mi perrito de origami que hice en descanso. Muy bonito. Profe, también mira mis perritos de origami. Muy bonitos. Y Luchis, ¿y dónde está el cuerpo? Es cabeza, porque es carta. Ah, en el origami, origami. Es que así son los origamis. Sí, realmente. Y hay uno súper chévere que voy a aprender a hacer, que es de una rana saltarina que tiene, no es un botón, pero uno lo oprime en un papelcito y ella salta. Voy a aprender a hacer eso. Sí, tan chévere. Yo recuerdo ¿en qué? En unos videos o en unos juguetes, que había un juguete que tenía que poner una ranita o un juguete en el piso o algo plano y después tocarlo en el piso o tocar la cola y después saltaba sola. Sí. Iba saltando. Creo que fue un juguete. Bueno, ya aumentamos, ya hay 13, 2 estudiantes. Bueno, Juanita y Santi, por favor, me activan cámara. Profe, una pregunta, Juan Pablo, ¿no ha copiado eso? ¿No entró a la ¿ya? primera clase? Ya copió. Yo sí decía porque... ¡Juanpis! Escuché como algo. Juan Pablo, muéstrame. Tú no me has mostrado el cuaderno. Juan Pablo. Mi perrito tiene boquita, mirenla. Tamara, ¿listo? La mía tiene lengua. La mía también tiene lengua. Juan Pablo, muéstrame tu cuaderno, por favor. De sociales. Mire. Hicieron todo, presumido. Terminé.
Qué Valeria, es que tenías el micrófono activado. Muéstrame dónde está el título. No, pero muestra bien. Va al título. Tienes que no moverlo, déjalo quieto. El bicho es tan original como el suyo. Listo, bájalo suave. Para no, o sea, para mirarlo abajo, o sea, súbelo. Muéstrame bien, pégalo bien ahí, lo último. Ok, listo, muy bien. Ya se voy a hacer ahorita algo más lindo, le voy a retener las orejas de negro para que quede como si fuera un zorrito. Bueno, ya hay cuántos, hay 14, o sea 13. ¿Qué nos falta acá? 13, profe, con usted 14. Sí. Profe, falta Samuel Linares y Karen. Mucha dudita, mi gata. Samuelito Linares no ha podido entrar porque la hermanita estaba muy enferma, entonces la mamita estaba ocupada. Y Karen no tiene conectividad, entonces ellos dos hoy no. Ya terminé. Listo, muéstrame pues, Tamara. Ya te marché. Hola, Karina. Listo, muy bien, Tamara. Listo. Profe, mire mi origami. A ver, ahora sí, cuaderno de biología. ¿Listo? Biología. Copiamos, fue fecha. ¿Listo? Ay, profe, cuaderno de biología. ¿De biología uno ahora? Sí, mi amor. No, profe, ¿tenemos que escribir otra vez eso? Ajá. No, pero no es lo mismo. No vamos a escribir lo mismo porque esto ya es de biología, chicos. Listo, profe. Describe la fecha. Y el título, ¿listo? ¿Y cuál es el título? Ya lo puse. El movimiento de los cuerpos. Lo que hemos estado hablando, ¿se acuerdan? Cuando un objeto se mueve de un lugar a otro, tiene un desplazamiento. Profesora, yo todavía veo lo de sociales. Sí, profe, todavía se ve lo de sociales. Ah, espere, entonces espere, dejo de compartir y vuelvo a compartir. Excuse me. Ya, ahora sí. Ay, Andrés, faltaba. Ya se ve, profe. Listo. ¿Parece? Listo, profe. Nos faltaba un Guatiba, ¿no? ¿Guatiba no está? Creo que es tarde porque como hoy yo también tengo una clase de inglés de por a las 6 y tocan llegar un día abajo, entonces por eso es de ser tarde. Ay, Andrés, ¿entonces no va a poder jugar Roblox hoy? No, porque yo te quería avisar eso, Luciana. Por eso hoy no puedes jugar, pero sí. Hoy puedo jugar, pero a las 4:40, a las 5, mejor dicho, a las, por ahí a las 4:59 me desconecto. 4:59 tampoco yo puedo jugar, va a tocar o jugar sin él o que jueguen sin mí, porque a las 4:59. Yo tengo que desconectarme a las 5 y jugamos a las 2 y cuando sean las 3 ya no jugamos. Bueno, listo, chicos, ya. Bueno. Por favor. Biología, todos cuaderno de biología, ¿listo? Profe, espera un momento.
Profe, ¿por qué tenemos que escribir más? ¿Y por qué amaneciste como perezoso hoy? Pero si, Luciana, hemos descansado 30 minutos. Pero hemos escrito más de una eternidad y además yo estoy haciendo un dibujote en el cuaderno de castellano. Espere, profe. A ver, háganla ver. Profe. Señora. Más lento. No, se tiene que aprender a mover la manito más rápido. Pero si la movemos más rápido, dejamos todo como un enredo, como un revueltijo. No. Pero no tan rápido, no. Sino como salen las películas. Si uno va súper rápido, ¡boom! Deja fuego. Lo que pasa es que si nos concentramos en lo que estamos, le hacemos rápido, ¿listo? Dime, Mayre. Sí, profe, yo me estoy concentrando y voy despacio. Dale, dale. ¿Lista, profe? Apenas he copiado un renglón de texto. No vayas a escribir mucho. Bájale rápido. Lo que yo estaba escribiendo en la otra hoja, en las dos hojas, digo... Era porque me ya cuando ya casi terminaba, era cuando ya me dolía la mano. Juan David, ¿tú ya acabaste? Mi mamá decía, hágale, hágale, mueve esa mano. Profe, ya voy acá. Bueno, Liz. Bien. Mamá, aquí te están hablando. No, ya compramos. Tiene el micrófono abierto. Es la misma profesora, Tamara. Van pasando. Los de las verduras. Los de las verduras, ahora el perro. Terminé, profe. También va el punto por una coma. Consta de... Profe, espere que voy en posición. Profe, siga. Nicolás no es el único que está acá. Por favor, se fijan bien. Sí, yo también quiero explicar rápido. Sí, se fijan bien donde hay tilde, niños. ¿Listo? Me colocan las tildes. Dirección con tilde en la O. Fíjense bien con qué letra. Siguientes con S, movimiento con V. Profe, estoy borrando mucho porque necesito rápido, porque usted está escribiendo muy rápido. Rápido, mire apenas lo que he escrito, ¿no? Pero es que a mí se me... No, Luchi, yo ya voy donde va la profe. Pero es que no, mira que cuando ellos ya estaban empezando a escribirlo en negro, yo todavía no entendí hasta que entendí lo que tocaba hacer y empecé a escribir la fecha. Bueno, tratemos de no hablar tanto y vamos copiando, ¿listo? Listo, profe, ya estoy bien.
¿Profe, sigue con rojo o con negro? Más charlar menos. Sigo con negro, sí. No. Con negro sigue, bueno. Profe, sigue escribiendo. Escribiendo, sí. Ay, espere. Más despacio que yo me voy a sacar una polla. Aquí se ve un pecho. Yo fui un poquito más despacio. Claro que sí. Pues es que yo lo fui a ver y en dirigen. No se me estresen, yo los espero. Tenemos 2 horas. Pero pues tampoco no se me demoren tanto. Mayren, yo creo que tú te entretienes mucho con la hermanita de al lado. Debes estar concentrada copiando. Todo está en la mano. Yo ya voy con la profe. Y eso que entré muy tarde. Más tarde que el anterior. ¿Qué hace? Sí, Andresito. Tú copias rápido. Muy bien. Pero también te fijas que... Pues yo voy a ir a... Es que lo hago rápido porque también tengo de acabar eso de los de la inglés que tengo hoy. Entonces, por eso yo estoy escribiendo rápido para que tenga más tiempo de acabar eso. Y profe, imagínese, yo tengo baloncesto. Bueno, hágale porque es que se ponen a hablar y ahí pierden tiempo porque entonces paran. No se pongan a hablar, por favor. Listo, prof. Hazle. Ya puede seguir, prof. Le hice muy rápido. ¿Listo? Para alcanzarte, para no quedarme atrasada. Entonces, pero copien bien. Copien bien. ¿Colocaron tildes? Sí, prof. Yo sí coloqué tildes. Listo. Y me manejan color rojo para que se vea bonito. Si no se ven... Sí, profe. Profe, yo sí manejando color rojo. Y aquí tengo el lápiz rojo, prof. Listo. Y no hagan apeñusques. Yo siempre voy despacio y voy poniendo las comas. Muy bien. Profe, ya acabé. ¿Ya acabaste, Luciana? ¿Quién fue la que me habló? Yo, profe.
Listo, profe. Eso, muy bien. Profe, yo voy en trayectoria. Seguimos. Cuando hablamos de cuerpo, acuérdense que nos referimos a un objeto, ¿listo? Cualquier objeto. Pongamos el objeto, que no me confundan. Finish, listo, voy con usted, profe. Muy bien. Listo, finish. Profe, ya. Profe, espera un momentico. ¿Dónde vas, Tamara? Listo, profe, ya puedes seguir. Profe, ¿lo que estás escribiendo en rojo es en el otro renglón o ahí mismo? No, debajo, así como lo ven ahí, debajo. Listo, profe. Muy bien. Listo, profe. Listo, profe. A ver, vaya, que los que acabaron, entonces póngame en el cuaderno y yo voy mirando. Listo, profe. Desde la fecha al título, ¿listo? Un poquito más, Sebas, que no alcanzó. ¿Puedes bajar, porfis? Ay, claro. Mira, prof. Mira. Sebas, espera que estoy mirando a Sebas. Bien, más abajito. Listo, muy bien, Sebas. Profe, ya acabé. Bueno, ya les voy a revisar. Profe, acabé. Mira. A ver, espere. A ver, le miro a Luciana, a ver. Más abajito, Luciana. Profesora, ¿es hasta ahí o sigue más? Ahí. ¿Hasta ahí? Ahí, sí. No, no puedo porque creo que estuviera en el primer. Ok, Luciana, bien. Profe, yo voy en el ejemplo. Bueno, dale pues. Profe, yo. Espera, voy mirando. Me mostró Sebas. Luciana. A ver, Andrés, pégalo bien, pues. Más pegadito. Ok, ¿y el último? Posición. ¿Dónde está posición? Debe estar en la otra hoja, ¿no, Andrés? Posición. Profe, mira. Listo. Espera, mi amor, espera. Listo, muy bien, Andrés. A ver, mira. Le miro a Juan David y ya le miro a Samantha. A ver, Juan David. Bájalo un poquito más. Lo de abajo, Juan.
Ay, se me perdió Juan David. Ah, ya, espere, espere. Ay, Maylin, dígale a su hermano que se vaya. Juan David mueve muy rápido. Lo que le decían en primero. Ajá. ¿Y dónde está posición? No me acabé. Espera. No, acabé. Listo, ya le estoy revisando. Juanda, muéstrame la última parte. Mira. Cuando ahí mueves mucho el cuaderno, yo no veo nada. Profe, mira, esa era luz. Espere, mam. Ah, ok. Es el camino. Profe, ¿ya me miró? Es el lugar y el resto. Ay, profe. Ok, Juan, listo, Juan. A ver, voy con Samantha. Espere, Juan. Espere, Samantha, ¿listo? Sí, Samantha. A ver, Samantha. Por favor. Bien. Abajo, trayectoria. Y posición. ¿Ella miró? Muy bien, Samantha, bien, Samantha. A ver. Profe, a ver, le mira. Luego se derrite y se convierte en un ser. Ajá, a ver, Sara. Profe, ah, todo les voy a ver, ¿listo? Profe, es que yo ya seguía. Dirección, trayectoria, posición. Muy bien. Muy bien, Sara, muéstrame, Nico. A ver, espera, no lo muevas tanto. No, porque se está comiendo. Valeri, ¿cómo me quedó mi perro, zorro? A ver, Nico. Nico, yo no veo. Ah, ya. Trayectoria y posición, ¿dónde está? Le quedó bonito. Gracias. Ah, listo, listo. Bien, Nico. Tienes que lavarte las manos. Voy con Guativa. Mira. A ver, Guativa. Mira, prof. Listo, bájalo. O sea, para yo mirarlo de abajo, dirección, más, trayectoria. Tú no me hiciste así como yo los tengo acá, don Guativa. Trayectoria quedó en la mitad, listo. La idea era que quedaran así para que se diferencien uno del otro, ¿bueno? Bueno. Bueno, bien, Guativa. A ver, ¿quién más le veo? Ya le miré a Sebas, Luciana, Andrés, Juan David, Samantha, Sara, Nico y Guativa. Santi, ¿tú ya? No, yo la terminé. ¿Listo? A ver, ya te reviso. A ver, Santi, muéstrame. ¿Dónde empieza? Ajá. Dirección, ¿dónde está dirección? Valeri, y lo más chévere es que me sirve para hacer una pulsera con superpoder. Ah, trayectoria. ¿Y dónde está posición? Coge y está la mano así, ¿cierto? Está la mano así. Ah, luego ok. La punta se de te la ve boca, pequeño ese texto, ¿no? Ah, para abajo. Y bueno, dale, Matías. Bien, Santi. Desde el título, Mati. Ahora me duele mucho el brazo. Ay, Dios santo. Esta es la segunda, ahora vamos a hacer otra cosa. Bien, Mati. Profe, a mí me está dando dolor estomacal. Uy, espera, Matías, abre el cuaderno, no lo dobles. Pero corre tu carita. A ver, acércalo. Bueno, listo, muy bien. Bueno, ¿quién más acabó? ¿Pablo acabó? Profe, ya voy en trayectoria. Pues. Bueno, dale pues. Juan Pablo, muéstrame. Cuaderno.
¿Por qué me dices mentiras que ya has acabado? Valery, ¿tú cómo vas? Quedan menos de 5 minutos, chicos. Es que como voy, en el último renglón, entonces. Profesora, yo le tomé la foto, profe. Escucho entrecortada y se están congelando todos. A ti te escucho entrecortado. Te empezó a molestar tal vez el internet. Valery, ¿por qué tomaste foto? ¿Luego dónde vas? Hola. Profe. Valery, ¿dónde vas? ¿Me escuchas bien? Sí, Tamara. Bueno, me falta mucho, profe. Ahorita que hablaste te oí entrecortado. ¿Cómo así que mucho? ¿Entonces qué estabas haciendo? Te estoy escribiendo. ¿En qué palabra vas? Voy en... ¿Mucho? ¿Mucho? ¿Eso es mucho? ¿Es poquito? Yo ya voy a terminar. Estoy en el último renglón. Yo no soy un perezoso. Lugar te corresponde. Dale, Juan, dale. Yo ya voy a terminar. Igual al terminar la clase me muestras dónde vas, Valery, ¿listo? A ver, ¿quién falta mostrarme? Juanita, ¿cómo va, Juana? Listo, muéstrame bien desde el título, nena, Juanita. Profe, ya terminé. Listo, espérate un momentico que le estoy mirando a Juanita. Listo, súbelo, Juanita, yo miro. Profe, los escucho entrecortado. Listo, lo último. Bueno, muy bien, Juanita. A ver, Juan Pablo, ahora voy a ver Juan Pablo. Listo, más abajo. Sube el cuaderno suave. Listo, Juan Pablo. ¿Cuál calificación es la mía? ¿La del 5? Esto de trabajo en clase, o sea, de que ustedes sí trabajan y están copiando, son chulitos, chulitos que van acumulando, ¿listo? Para obtener un 5. Si no tiene. Profe, voy en posición. Dale, Reina, dale. Tienes 2 minutos. ¿Cómo, Andrés? Pregunta, profe. ¿Los que, o sea, no acaban esta en clase, se le bajan la nota? Porque la idea es que están juiciosos trabajando en la clase. O sea, yo coloco un texto que yo sé que ustedes van a alcanzar a copiar si están juiciosos. ¿Listo? Y ahorita en la otra hora, entonces vamos a hacer algo diferente, ¿listo? Ya copiamos porque necesitamos que también quede el tema en el cuaderno. Escritura, por favor. ¿Listo? Pero no me pongan cara de que pereza, porque no, también hay que escribir. Y ustedes deben copiar también, ustedes deben escribir mucho, acuérdense. Es lo mismo. Profe, señora. ¿En la segunda hora podemos hacer origami? No, porque los origamis los están haciendo con otra teacher. Entonces, ¿para qué voy a hacer eso? No, ya los están haciendo con otra teacher, ¿listo? Porque la clase de inglés, digo que la cancelaron. Profesora, terminé, profe. Muy bien, Tamara, muéstrame que queda un minuto. Muéstrame el cuaderno. Profe, mira. Eso, muy bien, Tamara. Eso. Muy bien, Tamara, muy bien. Solo me faltas tú, Valery. Listo, muéstrame el cuaderno. Ya, muéstrame lo que llevas. Acércalo, mami. No, pero pues tampoco. No. Bien, mami, que se va a cortar. Profe Mayren, que va en trayectoria. Muy bien. Listo. A ver, ¿qué más me falta? Mayren, muéstrame. Ya. La trayectoria, profe, atrasada.
Es que yo la vi distraída.